Oh, welcome, welcome. Bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a estar consiguiendo la túnica de Link de Twilight Princess. Para ello nos hemos venido aquí a Akala, ¿vale? Estamos en Akala. Si el juego lo empezábamos en el Fuerte Vigía, pues Akala está arriba a la derecha, ¿vale? No hay fallo aquí. Y como referencia tenéis la atalaya del monte Ulri y este santuario, ¿vale? Que es al que me he venido yo, y nos vamos a meter por aquí. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es cruzar toda esta espiral por el subsuelo hasta encontrar el cofre. Dicho esto, cabe decir que voy a dividir esta mini guía en tres partes, como estoy haciendo últimamente, y esto es debido a que para las siguientes partes nos vamos a tener que enfrentar a bosses en el subsuelo, y para que nos dropeen las partes que nos faltan, hay que reventar dichos bosses. Por tanto, igual esto se alarga, ¿vale? Así que esos gameplays durarán, pues qué sé yo, si dura una hora o lo que sea, pues durará una hora. No voy a plantarme aquí a hacer el speedrun cuando no me sé ni el juego. Imagino que como todos vosotros, supongo. Así que nada, estamos volando en dirección contraria, esto está mal. Como veis, tengo el truquillo de ponerme el mapa normal para ver más o menos lo que hay en la superficie y aquí no perderme tanto, ¿vale? Pero bueno, aún así va a suceder, porque no se ve un culo. Como veis, el pollo este le tengo un poquito mejorado, y es que conseguimos los cuatro símbolos de la valía, que no son símbolos de la valía, sino que son voluntad de los sabios, creo que se llama. Y con eso podíamos, juntando cuatro, obviamente, mejorar a uno de nuestros compañeros. En este caso, lo más rentable ha sido mejorar el pollo. Pero yo no noto mucha mejoría, ¿vale? Dicen que reduce el cooldown también de la habilidad, pero yo no noto nada. Va igual de lento. Aquí deberíamos empezar a tirar un poquito de semillas luminosas, ¿no? A ver si las encuentro. Esto, ya sabéis, el inventario de Breath of the Wild. Digo, de Tears of the Kingdom. O Breath of the Wild 2, como lo queráis llamar. La secuela, se viene la secuela. Oye, ¿dónde está? En serio. Aquí. No se ve nada. Literal. Vale, pues vamos para allá. La idea es hacerse la espiral en forma de caracol y llegar al final. Pero por aquí va a ser que no es. Tiene que ser por aquí arriba. Forzadamente. Claramente no estás escalando. Claramente. Tremendo gameplay, ¿no? Que nos traemos en el día de hoy. Llegando a una zona que no he visto en la vida. Solo sé que hay que hacer la espiral. Imagino que la espiral también será subterránea. Madre mía, vaya montaña, ¿no? Hay aquí. Esta armadura parece que ilumina mucho, pero solo ilumina un poco delante de ti y ya está. No veo yo que nos esté dando una gran ayuda. Aún así, se agradece. A ver. Where are you going, Leon? Vamos para la derecha. Y poquito a poco. Ahí parece ser que hay un Hinox. Vamos a tirar aquí una semillita. De estas no vamos a ser tacaños. Estamos yendo a la espiral. Vale, bien. Estamos medio faileando, medio no. Pues nada, gente, esto es encontrar el camino a la espiral, seguir el caminito y al final pues habrá un cofre, supongo, ¿no? Así que puedes aprovechar este caminito para dejarte un like. Vale, es por aquí. Aquí creo que va a haber mucho enemigo. Pero vamos a sudar de ellos porque si no la guía va a durar hasta el mes que viene. Mina en espiral. Pues esto es claramente avanzar por la espiral. Espero que no haya sapos.
O enemigos en general. Claramente. Tiri, tiri, tiri. Por cierto, la armadura es que me gusta mucho. Me gusta la de Ocarina y me gusta la de Twilight Princess. Así que por eso estamos priorizando encontrar esas dos armaduras. La de Ocarina ya la he mejorado un poquito. No mucho, creo que está a nivel 2, todas las partes. Pero suficiente, ¿no? Al menos por ahora. Seguramente sea la armadura que use para enfrentarme a los bosses para conseguir las siguientes partes, que por cierto, van a ser gameplays largos, aviso. No van a durar 5 minutos. Porque hay que derrotar a dos malditos dragones de tres cabezas. Y todavía no he matado a ninguno en todo el juego. Ah. ¡Socorro! Ahí hay como mucha cosa, ¿no? A ver, Goron. Ven aquí. ¿Goron? ¡Oh, Dios mío! Ah, Zonania, bueno. De esto vamos a necesitar solo 4.000. Ah, no, esos son los cristales. O sea que de eso vamos a necesitar mucho más. Piden 4.500 cristales para mejorar de todas las baterías. Un poquito una salvajada, ¿no? A ver, bicho. Toma. Mucho Zonania ahí. Igual si nos interesa matar a estos bichos. Mueren de un hostiazo. Vale, pues seguimos por la espiral. Enseño el mapa. El subsuelo. Ah, vale, está marcado ya con una cruz. Esta es la cruz que nos marcó la estatua de que había en el fuerte Vigía. La estatua esa de los Pows. Puede ser. Es que no me acuerdo ya dónde nos puso la marca, la verdad. Hay tantas marcas en el mapa del subsuelo que no sabría deciros. Toma, hombre. Toma. Dame Zonanio de ese. Zonanino. Y otro que se muere allí de gratis. Perfecto. Aquí imagino que ya nos esperará un montón de enemigos. Ahí están. Pero no hay alguno gigante. De estos que digas, ostras, me puede reventar de un one shot. Turum, turum. ¿Qué habrá al final de esta espiral? Aquí incluso podríamos hacer el poder para mirar si hay cofres ahí. El poder de infiltración, que se llama. Charán, charán. Pues nada, seguimos. Habrá una raíz allí, ¿no? Por lo menos. Supongo. Quito de Zonanio. Imaginaros que me llego a parar aquí a combatir más, ¿eh? Estaríamos aquí todo el día. Que vienen, que no es broma. Están on fire. Vale, where is the chest? Tiene que estar aquí, ¿no? Huele a cofre. Huele. Vamos a mirar aquí arriba. Por si fuera aquí, que no lo sé. Madre mía, los sapos estos, qué pesados. No sé si está aquí. En verdad no sé dónde está el cofre. Igual que vosotros. Pero lo buscamos. No hay problema. ¿Estará aquí? No. Tiene que haber un pedestal o algo específico. ¿Puede ser esto? Ahí está. Bueno, supongo que este será el cofre de la túnica del crepúsculo. Ahí está. Así que nada, si te ha servido el vídeo, déjate un like. Advierto, las siguientes partes van a ser vídeos más largos, porque va a haber combate contra bosses, ¿vale? Así que no os asustéis.
Y tenerme paciencia, porque yo esos dragones los odio. Me revientan, aunque tenga 1.000.000.000 de vida, me destrozan. Así que nada, lo dejamos por aquí y hasta la próxima, cracks. Voy a por la siguiente parte.